Aumentó notablemente en marzo pasado las exportaciones de carne de pollo a Cuba. Ahora, a pesar de esto, continúan la escasez y las largas filas, sobre todo para comprar pollo en la isla. Rolando Nápoles con los detalles. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes. Y en medio de todo esto, hoy se conoció que Estados Unidos, el pasado mes de marzo, exportó a Cuba más de 15.000 toneladas de carne de pollo, en relación con las un poco más de 7.000 que había enviado a la isla el pasado mes de febrero. Los adultos cubanos parecen regresar a sus tiempos escolares, obligados por el coronavirus, la escasez y las colas. Al menos así ocurre en una cola para que un policía les dé un turno para una tienda, que recuerda una forma de organizar una fila de alumnos en una escuela en Cuba. ¡Vamos, estiren los brazos! ¡Estiren los brazos! ¡La distancia de los brazos! Así mismo. Oye, tiren los brazos. Aquí, estamos aquí atrás de ella. Es que las largas colas en la isla en medio del coronavirus son cada vez más interminables, sobre todo por el pollo. Irónicamente, mientras el pasado mes de marzo Estados Unidos se reafirmó como el mayor suministrador de carne de pollo a la isla, cuando le exportó los mayores niveles de toneladas y valor de esta carne desde octubre del 2019. En una crisis como esta, los precios del pollo tendrían que estar más bajos, porque ahora los precios están altos. Mira qué tumulto. Para comprar pollo, mira esto. ¿Quién va a hacer la cola esta? Mira la tienda de delante. Según el economista cubano Pedro Monreal, las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos a Cuba en marzo último crecieron en casi el 85% en su valor y en más del 95% en las toneladas enviadas en relación con febrero de este año. Y esto al tiempo en que el régimen refuerza su retórica contra Washington en medio del coronavirus. Trayendo pollo a la tienda a 20 pesos, a la cual ahora nadie tiene 20 pesos ahora mismo para pagar el pollo porque está muy caro. Y estamos haciendo cola hace 3 días atrás en la shopping, en cualquier lugar, para ir a comprar pollo y al final viene todo caro. Pero los ataques del régimen en medio del azote de la pandemia son también contra los opositores. Ahora, para intentar desacreditarlos, ordenó a sus agentes en las redes sociales publicar falsos anuncios de que los disidentes venden los productos que hoy tanto escasean en la isla, en momentos en que Cuba reportó este miércoles 18 nuevos casos de coronavirus, sin fallecidos. La cifra total de casos subió ahora a 1.703. Falsos anuncios de unas supuestas ventas de productos de aseo a mi nombre con mi número telefónico. Esto trajo como consecuencia que cientos de cubanos, dada la escasez, la total crisis que vive Cuba, pues inmediatamente comenzaron a llamar y se han mantenido llamando. Y según el economista cubano Pedro Monreal, la reconocida Unidad de Inteligencia Económica con sede en Londres estima que para este 2020 el Producto Interno Bruto en Cuba va a retroceder 4 años atrás. Rolando Nápoles, América Noticias.